darles una introducción al tema, voy a hacer un experimento sencillo. ¿Vale? Vamos a hacer un experimento de contar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el experimento de contar? Sí, sí, sí. Ustedes van a contar. ¿Está bien? Yo quiero que ustedes me muestren cómo es que cuentan. ¿Está bien? Por ejemplo, cuente de una milla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, ya, listo, esa es forma de contar. Largo, ¿cuál es la forma de contar? Pues que le cuento. ¿Qué le cuento? Entonces, no, cuente, de 1 a 1000, cuente de 1000. ¿Cómo cuenta? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, listo, ya. Cuente de 1000. 1, 2, 3, 4, 5. Listo, cuente de 1000. 1, 2, 3, 4, 5. ¿No puede contar el otro? No, largo. 2, 4, 6, 8, 10. Ah, 2, 4, 6, 8, 10. Bueno, ya, Lina. 100, 200, 300, 400, 500. ¿Cómo es? 200, 300, 400. Sí, me tomo otra, porque para llegar a 1000, ¿sí o no? Entonces 100, 200, 300, ¿sí? Bien. ¿Sí se acuerdan que todos ustedes tienen una peculiar característica para contar? Y no es un defecto, ¿eh? Sino que es producto del aprendizaje al cual ustedes se han visto sometidos, de la educación a la cual ustedes se han visto sometidos. Bien, unos contaron en esa secuencia. Bueno, que miren la secuencia para poder contar. 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente. Lina, para hacer las cosas más sencillas, hizo lo siguiente: 100, 200, 300. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Si se dan cuenta que es lo particular y común ahí en esa forma tan peculiar que ustedes tienen de contar. Ascendente. ¿Cómo? ¿Qué es ascendente? Ah, uno me contó 2, 4, 6, ¿no? 2, 4, 6, 8. Bueno, se tiene que ser ascendente. ¿Está bien? Pero fíjense que hay una cosa muy interesante. ¿Cuál es? Fíjese los intervalos que hay entre cada número. ¿Está bien? Fíjese. Aquí hay un intervalo de 2. Acá hay un intervalo de 2. Acá hay un intervalo de 2. Acá 1, 1, 1. Acá 100, 100, 100, 100, 100. ¿Está bien? Entonces, ustedes siempre cuentan con intervalos exactamente iguales. ¿Sí se dan cuenta de eso? Qué cosa tan interesante, ¿no? Bien, ¿por qué pasa eso? Porque esa es la psicología, esa es la forma como ustedes han enseñado a contar. Normalmente, digámoslo así, ¿bien? Pero no es la única forma de contar. ¿Sí o no? No es la única forma. De hecho, ustedes ya están aprendiendo formas diferentes de contar. ¿Ya están viendo circuitos digitales? ¿Sí o no? ¿Cómo se cuentan circuitos digitales? El circuito digital no se cuenta 1, 2, 3, 4, ¿no? Ni 2, 4, 6, ¿no? ¿Cómo se cuenta? Se cuenta 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. ¿Sí o no? Fíjense que es otra forma de contar. ¿Está bien? Pero fíjense que en esta forma de contar, los intervalos no son regulares, no son constantes. ¿Sí vieron? Bien, entonces, fíjense que acá tenemos dos formas de contar. Acá, yo tengo una, miren cómo cuento yo. 10, 100 y 1000. Ya llegué a 1000. ¿Sí vieron? Esa es otra forma de contar. Bien, entonces, cuando ustedes cuentan de esta forma, con intervalos regulares, ¿está bien? Entonces yo inmediatamente me doy cuenta que la mentalidad de ustedes es una mentalidad muy lineal. ¿Está bien? Ustedes cuentan linealmente. Hoy vamos a aprender a romper las leyes. ¿Está bien? A partir de hoy les voy a enseñar la otra forma de contar que tenemos en electrónica. ¿Bien? Entonces, a esa forma de contar, esta que está acá, esos dos son sus dos mayores exponentes de conteo: el conteo binario y el conteo en potencias de 10. Este es en potencias de 2. Fíjense, ¿está bien? Entonces, a este tipo de conteo lo vamos a llamar matemática o conteo, o operaciones o mediciones logarítmicas. ¿Listo? Entonces tengo la forma lineal de conteo y la forma logarítmica. ¿Listo? Bien, entonces, fíjense que los instrumentos que ustedes han utilizado hasta el momento, por ejemplo, cojamos un instrumento análogo, un indicador. El indicador, ¿cómo está? Hecha la escala. Fíjense, 1, 2, 3, 4.
Así está hecha la escala de esos instrumentos. Por lo tanto, a esa escala que tiene una secuencia así numérica, en donde los intervalos son regulares, siempre tiene el mismo valor, a una escala así, ¿cómo la puedo llamar? Lineal. ¿Esa es una escala lineal? Totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo con ustedes. Esa es una escala lineal. ¿Listo? Bien. No todos los instrumentos de medición son con escala lineal. Hay instrumentos de medición que tienen este tipo de escala. ¿A ver? Y el nombre que se ha generalizado para los instrumentos que tienen escala logarítmica es escala en decibeles. Por lo tanto, nuestro tema de hoy, el cual vamos a comenzar ya, es el decibel. ¿Ok? Operaciones logarítmicas. Conteo logarítmico. Matemática logarítmica. Vamos a ver el conteo lineal y vamos a comenzar a contar de forma logarítmica. Bien. Ahí lo tiene. Decide. Bueno. Normalmente cuando uno le preguntan o cuando en alguna clase le preguntan ¿qué es el decibel? La gente le dice, decibel es 10 logaritmo del peso un cero. ¿Correcto? Bien, eso que está ahí, eso no es decibel. ¿Ok? Eso es una fórmula para decibel, una de las muchas que hay. Bien, eso que está ahí no es decibel. Entonces, para poder estudiar bien el concepto de decibel, lo que realmente significa decibel, ¿qué es? En la primera parte de la conferencia vamos a estudiar una, digamos, una sinopsis, ¿vale?, del desarrollo histórico que ha tenido esta forma de medir, porque tampoco es una unidad de medición, es una forma de medir. ¿Okay? Y luego ya vamos a trabajar ya con decibeles y otras cosas, vamos a aprender la matemática. Entonces, la primera parte es historia, ¿sí? Y el decibel, el desarrollo de esa forma de medir decibel, de esa forma de medir logarítmica, está muy ligado al desarrollo de las comunicaciones. Entonces, específicamente al desarrollo de la telefonía. ¿Está bien? De la telefonía. Bueno, entonces, como está ligado al desarrollo, pues todo este asunto, todo este cuento comienza en 1876. Bien, en 1876, nuestro eminente amigo Alexander Graham Bell patenta una gran invención, o sea, que es el teléfono. Imagínense lo que significa el teléfono para una sociedad como la de esa época, finales de 1800. Esa gente, el único medio de comunicación que tenía era el caballo, o entre continentes los barcos. Ya estaban, ya habían los primeros sistemas telegráficos. ¿Sí? Y de pronto este loco pone a todo el mundo a hablar con todo el mundo a distancia. Imagínense lo que lo revolucionario que fue. ¿Sí? Entonces inmediatamente aparecen en el ambiente las tres palabras mágicas. Absolutamente inmediato. Tres palabras mágicas. ¿Cuáles fueron? Yo quiero uno. ¡Ay, amigo! Que yo pueda hablar con algo. Madre, yo quiero un teléfono de esos. ¿No? Bien. Entonces, yo quiero un cuando sale de nuevo Android, no sé qué hay más vainas, ustedes que dicen, yo quiero. Eso es automático, las tres palabras mágicas. ¿No? Bien. Entonces, fíjense, ¿qué le tocó hacer a Alexander Graham Bell, que pasó de su laboratorio de un inventor, Javier? A tener un éxito pero absolutamente impresionante, ¿está bien? Entonces le tocó fundar una empresa para comercializar el teléfono, ¿está bien? Entonces fue uno de los fundadores de la AT&T, American Telephone and Telegraph Corporation, ¿ok? Que ustedes saben que todavía existe, ¿no? Estados Unidos es de las principales compañías, sino la principal de telefonía en Estados Unidos, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, obviamente el desarrollo fue fenomenal. Entonces, a ver, miremos los datos. Por ejemplo, miren. Miren, primera red local en Nueva York.
¿Está bien? Entonces comenzaron a conectar Nueva York con líneas telefónicas. Luego hicieron una red entre Nueva York y Chicago. Luego conectaron San Francisco. Ya tengo tres de las principales ciudades de Estados Unidos. ¿Alguien? Miren el resumen. En 1915 ya habían solo en Estados Unidos 11 millones de teléfonos. Imagínense, en 1915. Imagínense cuántos años. ¿No? Esa cifra no cabe en la cabeza de nadie. ¿Está bien? Bueno, entonces, hacia 1915 habían 11 millones de teléfonos. ¿Sí? Bien, hasta más o menos esa época, ¿cómo fue el desarrollo? Pues imagínense, fue vertiginoso. ¿Está bien? Y más que todo, fue impulsado por las órdenes de pedido. Por las compras. ¿Está bien? Entonces, que necesito una red telefónica. Esperen que es que le vamos a hacer el estudio, a ver cómo queda mejor diseñada, a ver cuáles son los mejores. No. ¿Está bien? De hecho, no había diseños preliminares ni estudios preliminares porque no había nada, absolutamente nada en esa época, porque nunca se había hecho un teléfono, nunca se había hecho una red telefónica. ¿Está bien? Entonces, la cosa más o menos era así: eso funciona sobre las líneas telegráficas, entonces mande postes y ponga cable. ¿Cuál cable? Cualquiera. El que se le dé. ¿Sí o no? Correcto, esa es así. Entonces, hasta 1915, con todos esos sistemas telefónicos, ahí se comenzaron a enfrentar los problemas. Que mire, que es que definitivamente yo creo que mi teléfono está dañado. ¿Por qué? Es que oigo pasito, o es que oigo duro. ¿Está bien? Usted en ese momento, si trabaja en la parte de mantenimiento, ¿cómo hace para saber si eso está bueno o está malo? Si lo único que ha habido es mande postes y ponga cables. No hay ningún criterio, no hay absolutamente nada con que decir esa instalación está bien hecha o está mal hecha. Esa instalación tiene una falla por esta cosa. ¿Sí me entienden? Simplemente la falla sirve o no sirve. Punto, se acabó. Entonces, en esa época, hace los 1920, ya fue necesario comenzar a pensar en otro tipo de cosas. Y ahora, ¿cómo hacemos a medir los rendimientos de esta red? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su desempeño? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para medir hoy? Entonces, AT&T, preocupada por eso, reunió a un grupo especial de gente, a los nerdos, a los locos, ¿está bien? Y les dijo: bueno, chicos, ustedes son los que van a comenzar a trabajar duro en investigación de sistemas de comunicación. Van a trabajar duro para investigar en sistemas de comunicación. Ustedes van a ser nuestro laboratorio de desarrollo. ¿Está bien? Y con ese grupo de personas formaron algo que se llama Laboratorios Bell. Muy bien. Entonces, tenemos un grupito de gente allá, los reduros, tipos como Bode, tipo que es ingeniero, maestría en ingeniería, y doctorado en física. Loco de ese tipo. ¿Sí? Trabajando con laboratorios de imágenes. Ustedes en la cantidad de cosas que hicieron. Resumen: el rayo láser, el primer satélite de comunicaciones, el transistor, el primer sistema de digitalización de señales, la teoría de comunicación de Shannon, los gráficos de Bode, cositas de esas. ¿Ven? Pendejaditas. ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, a este laboratorio lo encargaron de desarrollar un método para medir los cables que ya estaban montados. No podían tocar absolutamente nada de lo que ya estaba montado. Sobre estas líneas, sin tocarlas, tenían que desarrollar un método de medición. Imagínense ustedes. ¿Cómo hacen ustedes? Para eso requiere un poco de gente, ¿no? Y se desarrollaron un método, pero absolutamente sencillo. ¿Sí? Miren lo que hicieron. Entonces, todo esto lo dicen ustedes para que tengan como referencia en su banco de memoria de cómo hacer una labor de ingeniería. Bien, entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron? Bueno, aquí está la fundación de Laboratorios Bell. ¿Listo? Bien, se pusieron a buscar un factor común en todos los 11 millones de sistemas telefónicos que ya vi. Y el factor común que encontraron fue este. Sucede que, pues como están 11 millones de sistemas telefónicos, inmediatamente la gente lo que hacen los productores es comenzar a producir cables, ¿eh?
Entonces había una fábrica, ¿sabes?, que era como la que tenía más éxito. Como que parece ser que era la que tenía mejor cable, o era más barato, o yo no sé qué, pero era el cable más común en las instalaciones que ya estaban hechas. ¿Está bien? Este cable, a ver, pongámosle una marca. Cable marca, por ejemplo, cable marca Acme. ¿Está bien? Entonces, tenemos instalación marca Acme. ¿No? Bueno, bien. Entonces, este cable era el más popular. Por lo tanto, tomaron este cable como punto de referencia, ¿está bien? Como centro para comenzar a desarrollar todo el sistema de medición. O sea, ¿lo tomaron como qué? Lo tomaron como unidad, como patrón. ¿Correcto? Entonces, este fue el que tomaron como patrón. ¿Bien? ¿Y qué hicieron para poder trabajar con ese carrete? Hicieron una cosa absolutamente sencilla. Miren, midieron las características eléctricas de ese cable, de ese cable que han tomado ellos. ¿Qué tomaron ellos? Tomaron una determinada longitud de referencia. Entonces tomaron una milla. Una milla de cable marca ahí. ¿Bien? Y le midieron sus características eléctricas. Bien, entonces, usted pone un corto acá y mide de punta a punta, pues puede medir la resistencia, ¿no es cierto? Bien, la resistencia de alambre. ¿De acuerdo? Una estructura metálica larga y delgadita que presenta resistencia. ¿No es cierto? Bien. ¿Cuántas resistencias le midieron a eso? 88 ohmios de resistencia. Bien. Zafaron el corto. Dos estructuras metálicas cerquita y separadas por un elemento dieléctrico. ¿Esa vaina qué presenta? Eso es una capacidad, ¿no es cierto? Bien, entonces le midieron la capacidad. ¿Y a cuánto equivalía? 54 nanofaradios. ¿Toma el juego? 54 nanofaradios. Bien, entonces, para evitar tener que estar cargando con un carrete de una milla es 1.6 kilómetros de cable. ¿Está bien? Para evitar tener que echarse eso encima para poder trabajar. ¿Qué hicieron? ¡Fácil! En lugar de utilizar esto, vamos a utilizar esto. Pongan en cuidado. ¿Bien? ¿Qué va a dejar? ¿Ustedes cómo podrían llamar esto? ¿Circuito? ¿Circuito qué? ¿Circuito cualquiera ahí? Les pongamos el circuito cualquiera. ¿Qué nombre le podrán colocar a ese circuito? ¿Qué función está haciendo? No, sentido común. Sentido común. Está reemplazando esa vaina, ¿sí o no? Entonces, ese se podría llamar como circuito qué? Ande. ¿Cómo? No. Circuito más grande. Bueno, también. Pero por el hecho de estar reemplazando a este carrete real, el circuito se llama como circuito qué? Equivalente. Equivalente. Y nosotros trabajamos mucho en electrónica con circuitos equivalentes. Bueno, entonces hicieron un circuito equivalente. ¿Qué significa equivalente? Valente, que vale. Equi, lo mismo. ¿Está bien? Un circuito que vale lo mismo, que hace lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, entonces, en lugar de cargar un carretote, simplemente cargaban un circuito RC, así como está, y ese era su circuito equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Una vez hallaron las características básicas de la línea y hallaron un equivalente, entonces, ¿qué hicieron? Desarrollaron el método de medición. Bien, ¿en qué consiste el método de medición? Aquí tenemos el método de medición que se desarrolló a partir de la medición de la milla tomada como referencia, de la milla patrón. Bien, les explico más o menos cómo funciona el método. ¿Okay? El eje central, aquí tenemos un interruptor de tipo conmutador. ¿Qué quiere decir eso?
que este es el común y puede estar conectando a este lado o puede estar conectando a este lado. Vamos a ponerle nombres. Este lado le llamamos la posición 1 y este lado le llamamos la posición 2. Por lo tanto, este que está aquí en el centro es el elemento C, el elemento común, ¿correcto? La conexión común. Y un círculo que se llama conmutador. Bien, esta línea punteada que se ve acá, que está pegando al otro conmutador, ¿qué significa? Que los dos conmutadores están asociados, están unidos mecánicamente. Quiere decir que un solo eje los gobierna los dos. Cuando yo muevo el eje, se mueven los dos a tiempo. Eso es lo que quiere decir. Entonces aquí tenemos conmutador número 2. Posición 2, común y 1. Y los dos están acoplados mecánicamente. Están unidos mecánicamente. ¿Ok? Bueno. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Un micrófono, ¿está bien? Porque esa es la primera parte del teléfono, un micrófono, ¿está bien? Y la segunda parte es esta, ¿cuál es? El audífono, ¿está bien? Para oír. Fíjense, si yo tengo un micrófono y tengo un audífono, ¿está bien? Un circuito telefónico, ¿cómo está hecho? A ver, si yo estoy aquí en un punto determinado, y allá está mi corresponsal por allá lejos, en otro lado, ¿está bien? Si yo hablo aquí en el micrófono, ¿qué necesito para que el otro me escuche allá? Audífono, ¿sí o no? Bien, y si el otro me quiere hablar a mí, yo tengo aquí audífonos, ¿qué necesito al otro lado? ¿Están de acuerdo? O sea que este par, audífono, micrófono, ¿cómo se llama? Teléfono. También ese es famoso teléfono. ¿Qué significa teléfono? Fono, hablar, tele, a distancia, para hablar a distancia. ¿Correcto? Bueno, muy bien. ¿Cuántos cables se necesitan para conectar dos teléfonos? Cuéntenlos. ¿Cuatro? Dos para establecer comunicación en un sentido y dos para establecer comunicación en sentido contrario. ¿Está bien? Esa es la razón por la cual al sistema telefónico básico también lo llaman sistema de cuatro hilos. ¿Correcto? Sistema de cuatro hilos. Muy bien. Ok, entonces tengo acá un poco, no de hilo, lógicamente yo lo pongo entre una ciudad A y una ciudad B, ¿sí? Yo no voy a poner dos hilos y dos hilos, ¿no? Yo pongo muchísimos hilos y muchísimos hilos para poder establecer entre ciudad y ciudad muchas comunicaciones telefónicas, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer esto, pero solamente para una comunicación, ¿bien? Lo que les dije, si yo mando muchos hilos para allá y muchos hilos para acá, ¿sí? Entonces voy a tener muchos conjuntos de datos de cuatro hilos, ¿no es cierto? Para conectar cada teléfono de aquí con cada teléfono de allá. Cuando mando muchos, muchos, ¿está bien? Cada uno de ellos recibe un nombre especial. ¿Cómo se llama? Esos cuatro hilos que comunican un par de teléfonos en un sistema de muchos pares de teléfonos. ¿Cómo se llamaría esa parte que está acá? Nosotros lo llamamos, a este conjunto sencillo, lo llamamos canal telefónico. Bien, entonces cada canal telefónico consta de cuatro hilos. ¿Ok? Muy bien. Entonces tengo un sistema real. Aquí están los postes. Vean que ustedes vean que es el sistema real que conecta dos ciudades: la ciudad A y la ciudad B. Entre ellas dos hay muchísimos canales, pero me voy a referir solamente a un canal exterior. ¿Está bien? No más. Entonces, fíjense lo que pasa aquí. Si yo coloco el interruptor en la posición 1, el conmutador en la posición 1, ¿qué va a suceder? Pues el micrófono va a quedar conectado a su par de hilos y van a ir, la comunicación del sonido acá del micrófono va a ir hasta la otra ciudad, ¿sí o no? Así como está acá. Bien. Y acá pues debería haber un micrófono para poder recibir, ¿no es cierto? Bien. Pero no, vamos a poner el teléfono todavía. Si aquí hubiera un micrófono y se viniera por un par de hilos, llegaría acá y por el computador pasaría aquí a mi audífono. O sea que yo oiría lo que venga del otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, fíjense, aquí en lugar de conectar
teléfono como tal. O sea, aquí va el micrófono, un audífono, y aquí un micrófono para este audífono de acá, ¿sí? Para hacer un sistema telefónico. Voy a conectar lo siguiente. Voy a conectar un par de cables así. Un par de cables que me unan el micrófono con ese audífono. ¿Están de acuerdo? Bien, ¿y eso para qué lo hago? ¿Está bien? Simplemente para mandar el sonido hasta la otra ciudad y devolverlo y escucharlo aquí para poder hacer pruebas sobre mi canal telefónico. ¿Estamos de acuerdo? Bien, si yo cojo y hago esta conexión, conecto allá, llamo al tipo del otro lado, allá, el técnico que está del otro lado, y le digo, hermano, en el canal número 5 conécteme un cable. ¿Ustedes saben para qué? Para devolverme la señal. ¿Sí? Entonces, hago esto y aquí no oigo nada, yo hablo y no oigo nada, ¿qué sucede? O el man no me puso la conexión, o el canal está. ¿Sí se dan cuenta? Es una forma básica de hacer una prueba sobre el canal telefónico. Bien, ¿qué nombre tiene a este cablecito que nosotros colocamos, los que trabajamos en comunicaciones, para devolver la señal? Porque es para devolver la señal, ¿sí o no? Pues lógicamente entonces le tenemos el nombre de retorno, o sencillamente un loop. Póngame un loop allá en el canal 5, ya sabe. A ver, número 4 cables, canal 1, 4 cables, canal 2, 4, canal 5 es este. Entonces aquí conecto el uno contra el otro con un par de cables. ¿Estamos de acuerdo? Así de sencillo es. Esta cosa de las comunicaciones y la electrónica es una vaina absolutamente sencilla. Eso no fue que vino un platillo volador, salió un marcianito y digo, tomen las comunicaciones, ahí están. Esto se ha desarrollado con la vida cotidiana, con la vida diaria. ¿Está bien? Es una vaina absolutamente lógica. Es puro sentido común. Bueno, bien. Pongo mi retorno, mi loop. Llego acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo en esencia? Hablo por aquí, oigo por acá. ¿Está bien? Entonces les presento a los nuevos participantes del método de medición. Técnico A, que va a hablar por el micrófono. ¿Está bien? Y técnico B, que va a hacer que... ¿Escuchar? ¿Ok? Bueno, entonces, vale, cuidado. Comienza la medición por la mañana. Interruptor a la posición 1, comienza a ser loco. ¿Aló? ¿Cateando sonido? Sí, me copia. ¿Aló? ¿1, 2, 3? ¿Listo? Y está el amigo ahí al lado. Oiga, amigo, ¿me copia? ¿Me escucha? Sí, hermano, lo escucho. Pasito, pero lo escucho. ¿Está bien? ¿Por qué dijo que pasito? ¿Por qué no escucha pasito? Porque fíjense que en este momento la señal está yendo hasta una ciudad por allá lejana, quién sabe cuántos kilómetros de distancia, otra ciudad, y está devolviéndose, ¿no es cierto? Bien, entonces fíjense que los cables tienen una particularidad especial, ellos llaman y traen la señal, pero ¿qué le hacen a la señal en el camino? La van disminuyendo de amplitud, ¿eh? La van disminuyendo de amplitud. Entonces, una señal que sale de aquí con gran amplitud, después de ese recorrido, pues va a llegar aquí con poquita amplitud. A esa característica, ¿está bien? Que se trata de que la señal le quita, le va reduciendo paulatinamente amplitud a la señal, nosotros le conocemos con un nombre. ¿Cómo la llamamos? La llamamos la pérdida. ¿Está bien? La pérdida. Anoten ahí. Pérdida. Entonces, todas las líneas de comunicación, de transmisión, presentan un fenómeno llamado pérdida. Y básicamente, ¿a qué componente eléctrico se debe la pérdida de señal? Resistencia. ¿A la resistencia? Estamos hablando de cables largos y delgaditos. ¿Eso qué presenta? Alto nivel resistivo. ¿Esa resistencia qué es lo que hace con la energía? La convierte en calor. Entonces, la razón por la cual la señal baja de nivel es porque la resistencia distribuida a lo largo de toda la línea va a causar pérdidas en la señal, ¿correcto? Pérdidas. Básicamente por el componente resistivo, ¿ok? Pérdida asociada con el componente resistivo, con la resistencia. Muy bien. En inglés, nosotros a esa pérdida le tenemos nombre, ¿no? Los. Bueno, ahora les voy a explicar la segunda parte de nuestro sistema de medición. Fíjense que aquí en la posición 2 tengo lo siguiente.
Aquí, resistencia condensador. Aquí, un interruptor. Y acá, resistencia condensador. Este resto no existe, por ahora. Bien. Fíjense una cosa. Si yo coloco aquí RIC 88154 nanofaradios, coloco aquí un interruptor y aquí una resistencia, este circuito, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Para qué lo puse ahí? Simulando el cable. El circuito lo que está haciendo es simular el cable. Correcto. ¿Está bien? Correcto. Ese circuito me sirve para simular el cable. ¿Todo el cable o cuánto? La milla. Fíjense que esto que está aquí es solamente la simulación de cuánto. De una milla. ¿De cuál cable? Cable. De cable marca ACME. Ustedes me dijeron que el circuito era marca ACME, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pregunta. ¿Será que los técnicos saben de qué clase o marca de cable está hecho este circuito? No. Fíjense que ya no nos importa. ¿Se dan cuenta? Ya no estamos hablando de eso. ¿Eh? ¿Qué? ¿Saben cuántas millas hay de aquí hasta aquí? Ni las han medido. Está entre la ciudad A y la ciudad B. No saben qué distancia realmente hay. No saben con qué cable hicieron esa conexión. ¿Listo? Bien. Pero acá sí teníamos una simulación correspondiente a una milla de un tipo de cable específico. ¿Está bien? El cable utilizado como patrón. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ok. ¿Qué sucede si yo cambio el conmutador a la posición 2? Este señor habla, ¿sí o no? Habla, viene por acá, llega aquí y se escucha. ¿Alguien? ¿Aló? Oiga, chino, ahí lo puse en posición 2, ¿cómo me escucha? Uf, lo oigo duro. ¿Alguien? ¿Por qué? Hombre, como es más corto, pues esto va a representar menor resistencia, por lo tanto va a representar menor pérdida. Por lo tanto, esta simulación de una milla tiene menos pérdida que la línea real. ¿Están de acuerdo ahí? Bien. Entonces lo pasamos a posición 1. ¿Y ahí cómo me escucha? Otra vez pasito, hermano. ¿Eh? Bien. Entonces, pide una cosa. ¿Este interruptor para qué era? El loop, ¿no es cierto? Retorno. Pues, se abre el retorno acá y conectamos otro circuito en serie acá con lo que ya había y cerramos el loop ahora aquí. ¿Está bien? ¿Qué hicimos ahora? ¿Estamos simulando cuánto? 2000 millas. Bien. ¿Cómo me escucha? Duro. ¿Cómo me escucha? Pasito. Otro. ¿Cómo me escucha? Pasito. ¿Cómo me escucha? Duro. Otro. 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 ¿Está bien? Por allá de pronto. Posición 1. ¿Cómo me escucha ahí? Pasito, hermano. Posición 2. ¿Cómo me escucha? Oiga, mano, como igual de pasito. ¿Sí o no? Como igual de pasito. Listo, ya. Ahí terminó la medición. Bien. Entonces, fíjense. ¿Cuántas secciones hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, 12. Por poner un número. ¿Está bien? Tocó emplear 12 simulaciones de milla patrón para que los niveles por ambos lados, más o menos, se igualaran. ¿Está bien? Entonces, ¿usted qué puede concluir como medición? Como medición, que su milla es su... Perdón. ¿Usted qué puede concluir? Que su instalación real, ¿alguien? ¿Equivale a qué? 12 millas. Equivale a 12 millas de cable estándar, de cable patrón. ¿Estamos de acuerdo? Es como si esta... línea de transmisión real, ese sistema de transmisiones A y B hubiera sido construido con millas de cable patrón. ¿Cuántas utilizaron? 2. ¿Correcto? Y así comenzaron a medir todos los sistemas telefónicos que había. Entonces, el sistema que está en esta ciudad y esta ciudad, ¿cuánto tiene? Tiene 100. ¿Y este otro cuánto tiene? Tiene tantas. ¿Tantas qué? Tantas SNC. SNC. ¿Qué significa SNC? Standard Mile Cable. Millas de cable estándar. Y la primera unidad de medición de los sistemas telefónicos fue la milla de cable estándar. El SNC. Standard Mile Cable. ¿Ok? Todo se medía en términos de
millas de cable están. Y no es cuento, esa fue la primera forma de medir telefonía. ¿Cuál es el método para medir con telefonía básico? Ahí, comparación. Por comparación. Bueno, muy bien. Fíjense que este método tiene un gran defecto. ¿Está bien? ¿Cuál es? Que no es exacto. ¿Por qué no es exacto? Porque simplemente es por la comparación que la persona hace. Correcto. ¿Está bien? Fíjense una cosa. ¿Qué tan exacto es el oído humano? ¿Sí? Para decir qué tan bajito es bajito. A ver, para ti, mira, ¿qué tan bajito es bajito? Profesor, ¿qué tan bajito es bajito? ¿Qué tan poquito es poquito? Ahí no digo, ahí sí, ahí. Por ahí. ¿Sí? Entonces, lógicamente, ese sistema de medición tiene un gran defecto. El factor humano. ¿Está bien? Que lo que se estaba utilizando como instrumento de medición, ¿está bien? Era algo muy subjetivo. ¿Está bien? Dependía de la subjetividad de la persona. El concepto que tenía de bajito. ¿Correcto? Bien, entonces este sistema, pese a que se implementó, fue el primero y se hicieron muchas mediciones, muchísimas mediciones, todo el sistema se estandarizó en esta forma, ¿está bien? Se detectó ese gran problema de que era un sistema de medición que era muy inexacto porque era subjetivo, ¿ok? Subjetivo. Por lo tanto, hubo necesidad de hacer una revisión y hacer un cambio del sistema.